Pero antes, escuchen, nos llaman los vecinos asustados porque ha vuelto a ocurrir y esta vez ha terminado muy mal. Una pelea acaba en apuñalamiento en un barrio de La Carolina, en Jaén, donde los vecinos ya venían avisando de que algo de esto podía terminar ocurriendo. María, tú eres la cuñada de la víctima. Sí. ¿Has podido hablar con tu marido de cómo está? Sí, que estuvimos hablando con él. Dice que eso, que están ahí, que se está viendo eso porque como lo tuvieron que operar del hígado y todo eso, porque son cuatro puñaladas lo que le han metido. ¿Es normal que haya este tipo de peleas en esta zona? Aquí en este sitio, cada dos por tres. Y míralo, la otra vez allí en el paseo, aquí abajo. La otra día se pelearon, esa misma noche por la tarde se pelearon dos viejos ahí atrás también. Aquí lo que no puede ser es esto lo que hay. Aquí lo que tienen que poner más seguridad de la que hay, porque es que no puede ser esto. Que tenga que estés tan tranquilo y que te metan a ti un navajazo, te peguen un tiro, que tengo dos hijos chicos. Es el conocido como Parque de las Nuevas Poblaciones de La Carolina. El sábado pasado un hombre de 49 años apuñaló presuntamente a otro de 43. Pero en esta zona donde a menudo se celebran botellones, nos cuentan los vecinos que las peleas son constantes. Tú siempre estás aquí, la gente viene a beso los litros, como podéis comprobar, aquí el guarda recoge siempre 60 o 70 litros al día. Este viaje ha sido ya con arma blanca, ha habido peleas, enganchamiento, en mano, pero no nada de arma blanca. Y esto ya se está yendo de las manos. Te cansa porque no puedes soltar a los niños por aquí que jueguen, porque de momento están con cuchillos, con navajas, con lo que sea, se están peleando, entonces es un peligro. La seguridad no pasa mucho por aquí, las cosas, claro, el chocolate peso. ¿Están ustedes con miedo a que pueda haber este tipo de problemas? Claro, sí, miedo lo tenemos todo. Las consecuencias de la pelea no se han hecho esperar. Esta mañana ha aparecido este vehículo así, totalmente calcinado. En el barrio nos dicen que pertenece al supuesto agresor. Porque esta mañana cuando nos hemos levantado hemos visto que le habían pegado fuego. El otro día a mi hijo ahí en la puerta le rajaron dos ruedas. Ahora le han pegado fuego al coche y aquí pues... Y no hay nada más que delincuencia. Toda esta hilera de viviendas pasa cada noche del fin de semana conviviendo muy de cerca con el parque, que nos cuentan de un tiempo a esta parte se ha vuelto más peligroso. Por supuesto que es que necesitamos más seguridad. Si es que sí, si es que aquí hay poca seguridad y se ponga muchos follones. Hay muchos follones, hay peleas como esta. Bueno, más que nada en el parque. En el parque, ¿no? Es el punto más conflictivo. El parque. ¿Es frecuente ver a gente discutiendo, en peleas? Más de una ocasión, sí, porque yo vivo en esta zona y por esta zona siempre ha habido agresión, alguna agresión y discusiones muchas. ¿Les da miedo por la noche estar en esta zona? Ah, sí. Sí, yo porque cierro mi puerta, tengo mis hijos grandes ya y cierro mi puerta y... pero sí. Más seguridad es lo que piden unos vecinos que temen que algo más grave pueda llegar a suceder. El supuesto agresor ya está detenido y la víctima se recupera de sus heridas por arma blanca en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén.